Esmeralda, ¿cómo quito esto de acá? Bueno, Allá. volvimos. A ver. Muchachos, ahí en el chat les dejé mis consideraciones para que las lean. La nota la doy después de que terminen todos los grupos. No fue un mal ejercicio, pero lástima las fallas de sonido. Hay que corregir esas vainas. Lo mío no se oyó nada, profe, nada, nada. Nada, Holman, Se nada. oía por allá al fondo, pero Dice que en el chat encontramos. Clarito, clarito, no se oía. Ni siquiera Claudia López con lo que grita, ¿no? No, no, no. Ah, qué vaya. No. Qué seria. Por eso le digo, sonaba algo como. Pero si no le pone el parlante al micrófono o si no le pone el micrófono al parlante. Sí, pero lo tenía cerca y no sé qué pasó, profe. No, póngalo directo. Póngalo directo porque si no, 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 no se oye absolutamente nada. Bueno, las niñas, ¿dónde están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Listas? Hola, profe. No sé, llamado a lista, están todos mis compañeros. Hola, profe. Hola, hola. Sentido femenino, son ustedes, ¿cierto? Señor, señor. Falta Jennifer. Jennifer, sí, aquí está. Ah, bueno, listo. No te vi por ahí. Listo, ya estamos. Está con otro nombre. Bueno. Profe, una pregunta. Señora. Si yo reproduzco así nomás, ¿se escucha? ¿O me da pantalla, profe? No, tienes que compartir la pantalla. Ahí se escucha muy lejos, muy, muy en segundo plano. Es preferible que okay. Compartas la pantalla y compartas el audio de la computadora. Listo, profe. ¿Cómo se hace esa forma? Mira, cuando tú le das ahí a compartir pantalla, ahí te aparece una ventana en donde tú debes escoger la aplicación. Tú escoges la aplicación de audio y en la parte de abajo de esa misma ventanita aparecen dos cuadritos. Uno que dice compartir sonido en la computadora y otro que dice optimizar clip de video. Ok. Tú chuleas el de compartir sonido de la computadora. Okay. Listo. ¿Y todo lo que yo ponga, su merced lo ve? O sea, correcto. Si hago, ¿lo ve? Puedes es mutear el sonido porque se va todo. Listo. ¿Quieres? Haz la prueba, dale play ahí a alguno de esos archivos. Yo, perfecto. El problema es que tú no puedes cerrar tu micrófono, tienes que hacer silencio. Ok. Porque si tú cierras el micrófono en Zoom, se corta todo el audio de tu computador. Listo. Entonces se cortan las cortinas, todo lo que tengas, no se va a escuchar. Listo, profe. Ok, bueno, ¿preparadas, niñas? Sí, profe. Bueno, digo niñas de cariño, ¿no? Para que no se van a... Porque como ahora uno ya no puede decir que Uribe es delincuente, toca decir que él es una buena persona y que él es bonito y todo eso, porque si no, uno los está adoctrinando. Así es. Ahí estuvo la noticia en la costa del profesor. Exacto. Uno no puede, entonces toca. Entonces ahora yo le tengo que decir señoritas. Bueno. Listo, profe. Micrófono. Mi cronómetro en cero. Uy. ¿Listo, profe? Tres. Cuando quieran. Dos. Uno. Ay, mucho, corre. Aquí empieza Sentido Femenino, la nueva realidad de las mujeres. Con Cristina Rojas, Katherine Beltrán, Alejandra Novoa y Jennifer Avellaneda. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes que se conectan a una nueva emisión de Sentido Femenino, la nueva realidad de la noticia. Como cada sábado desde las 8 de la mañana, acá estamos toda la mesa de trabajo lista e informada con los acontecimientos de la semana en Colombia.
¿Qué tal si empezamos nuestro noticiero con el lamentable ataque del que fueron víctimas dos mujeres el pasado sábado 26 de septiembre en Bogotá? Me refiero a Elena Aranda y Dayan Arévalo, dos amigas de la universidad que salieron a hacer ejercicio por la carrera novena, como ya era su costumbre, sobre las 8:30 de la mañana. Y vieron que en el camino habían dos hombres de la empresa 472 descargando mercancía de un camión de encomiendas. Uno de ellos, un hombre de 40 años aproximadamente, se dirigió a ellas de manera vulgar. Salió diciendo así, me gusta perra, a lo que yo reaccioné inmediatamente. Yo no soy de las personas que se queda callada, no soy de las personas que agacha la cabeza y sigue, sino que yo enfrento las cosas. Entonces me devolví y le dije, ¿cómo fue que dijo? Ahí sí, cuando él, muy machito, dice, no, pues yo no dije nada, yo no dije nada. Digo, claro, cuando uno los enfrenta, entonces ahí sí ustedes no dicen nada y no hacen nada. Pero entonces si yo hubiera seguido derecho, entonces toteaba la risa. Me giro otra vez y le doy la espalda, vuelve y me ataca. Como, ay, se emputó la perra. Entonces él, había otro tipo de 60 años, este personaje se va para la parte de atrás del camión, se sube, agarra un cuchillo de cocina pequeño y me lo pone a 3 metros de la cara porque no se va. Los abusos continuaron hasta la agresión física por parte de los hombres. En ese momento de la disputa, dos motociclistas y una mujer se acercaron a auxiliarlas. Uno de ellos golpeó la mano de uno de los atacantes y el otro agarró el palo con el que habían sido golpeadas. La policía llegó al lugar de los hechos y la denuncia fue interpuesta por parte de las víctimas. La empresa de carga en la que trabajan estos hombres solamente ha enviado un comunicado rechazando el hecho e informando que se inició una investigación correspondiente. Y en otras noticias locales, Katherine nos trae información sobre manifestaciones feministas. Gracias, Cristina. El 1 de octubre se llevó a cabo una jornada de manifestaciones por diferentes redes de mujeres, organizaciones feministas, jóvenes estudiantes y artistas, quienes convocaron a esta protesta pacífica para rechazar el abuso policial y la violencia contra las mujeres. La movilización que arrancó su recorrido en el Planetario Distrital llegó hasta la Plaza de Bolívar, donde se adelantaron actividades artísticas y un performance dirigido por el teatro Sheila Pineda Acolea y la corporación de homenaje a las líderes asesinadas. Flagelo que se ha incrementado en la pandemia, aseguró el grupo de la comunidad oficial. Durante la protesta se dio a conocer un manifiesto y pacto social y político por la vía y por el cese de la violencia estatal. La marcha contó con el acompañamiento de mujeres policías, quienes velaron por la seguridad y tranquilidad de esta jornada. Ya que Katherine menciona diferentes movimientos feministas, es el momento de darle espacio a la nota editorial. Gracias, Alejandra. Durante años, el cuerpo de la mujer ha sido un tema de discusión y polémica por diferentes grupos en los que, irónicamente, rara vez se tiene en cuenta la opinión femenina. Desde el privilegio económico y el desconocimiento de la violencia sexual, se reúnen para hablar de lo que es legal y de lo que debe ser penalizado. Es por esto que días como el pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Aborto Legal y Seguro, una fecha elegida desde 1990 por movimientos pro-aborto que buscan que gobiernos de diferentes países despenalicen el aborto para cualquiera de los casos en los que se solicite. Actualmente, en Colombia y en otros países de América Latina, el aborto es legal únicamente en casos específicos, y aún así, en estos casos, es de difícil acceso. Las mujeres seguimos enfrentándonos al riesgo de que se inicie un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser discriminadas cuando buscamos acceder al servicio de forma segura, porque esta práctica sigue siendo un delito en el Código Penal. Desde Sentido Femenino nos preguntamos, ¿dónde están las organizaciones pro vida cuando la embarazada es una niña de 12 años que fue violada por un familiar? O cuando en noviembre del 2019 el Estado bombardeó un campamento donde se encontraban 8 menores de edad. ¿Acaso para ellos la vida solo vale mientras está en el útero? La respuesta más común por su parte es dar el niño en adopción. Y no está mal, pero lo que sucede es que también se oponen a que se le permita a una pareja homosexual adoptarlo. Incluso ponen 1000 trabas para que una pareja heterosexual o una persona soltera pueda adoptar. Es preferible que el niño crezca sin un núcleo familiar, cumpla 18 y ya, que él mire qué hacer con su vida.
se oponen a la interrupción del embarazo, pero también a la educación sexual, porque presuntamente podría meterles ideas sexualizadas en la cabeza a los niños. Es decir, no hacen ni dejan hacer. Llegará el día en el que seamos realmente libres de hacer con nuestro cuerpo lo que deseemos y, como decía Rachel en Friends, no útero, no opinión. Ahora tu periodo no es el que decide qué te vas a poner hoy, porque Nosotras presenta las nuevas toallas multiestilo. Vestido, minifalda, jeans o shorts. Las toallas multiestilo tienen una forma especial en la parte de atrás que se ajusta a todos tus tipos de panties, cachetero, bikini y brasilera. Además, para total seguridad y comodidad, absorbe igual que una toalla invisible. Nuevas toallas multiestilo. Negro, hoy no. Ahora tu periodo no es el que decide qué te vas a poner hoy. Un cabello de reina pasa por muchas cosas. Plancha, pinzas, secador. El cabello queda tan dañado que tendría que vivir en el salón para repararlo. Pero yo descubrí Pantene. Solo Pantene tiene una poderosa fórmula provitaminas que repara el cabello hasta las puntas. Mi cabello más fuerte y brillante. Mi secreto para un cabello de reina, Pantene. La marca número uno del mundo en cuidado del cabello. Síguenos en nuestras redes sociales, @sentidofemenino. Bueno, continuamos a las 8:55 de la mañana. Katherine nos trae información muy importante. ¿De qué se trata? Claro que sí. ¿Cómo se arrebataron? Unos sujetos impactaron con armas de fuego la camioneta blindada en la que se movilizaban los escoltas de la ex senadora Piedad Córdoba justo minutos después de que, el esquema de seguridad saliera de su casa en Bogotá. Los hechos se registraron en la noche de este miércoles 30 de septiembre, según se pudo establecer. En el carro en que se movilizaba el escuadrón fue atacado en la localidad de Kennedy, donde reside uno de los escoltas. Al momento del ataque, la ex senadora Piedad Córdoba no iba en la camioneta. Las autoridades lograron la captura de una persona que disparó contra los hombres que hace parte del esquema de seguridad de Córdoba. El hombre trató de huir y se ocultó en un parqueadero de Patio Bonito. La policía logró ubicarlo, recuperando el arma, y ahora el hecho es mantenimiento de investigación. Abro comillas. Fue muy parecido a cuando me secuestraron, dijo la ex senadora, quien señaló que además no fue ningún intento de robo. En el ámbito económico y social, Alejandra nos trae buenas noticias. ¿De qué se trata? Mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad para acceder a viviendas por un proyecto de ley que propuso el Senado de la República. Nadia Bled, autora de la iniciativa, busca saldar un compromiso con las mujeres del país y con las que han sido víctimas de violencia. Este proyecto, que pretende catalogar a las mujeres víctimas de violencia de género como población vulnerable al incluir un criterio de priorización adicional para la entrega de subsidios de vivienda, ya pasó por su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y ahora pasará por su segundo debate en la plenaria del Senado con el fin de ampliar a los beneficiarios de los auxilios del Gobierno Nacional para población vulnerable. Alejandra, también nos tienes una excelente alternativa tecnológica para capacitarse en el mundo digital, ¿correcto? Así es.
Por TIC Mujer 2020 fue el programa que lanzó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el empoderamiento virtual para las mujeres colombianas que quieran ser partícipes del emprendimiento, la equidad y seguridad en línea para mujeres de todas las regiones del país. Por medio del curso virtual Mujeres Líderes de Transformación Digital, más de 11.000 mujeres podrán aprender en 24 horas habilidades digitales que las ayudará a apropiarse de las plataformas digitales y el mundo de la tecnología. Las interesadas en participar de este programa gratuito y certificable que está disponible en los 32 departamentos del país deben inscribirse antes del 23 de octubre. El curso tendrá temáticas y herramientas para emprender por medio de las TIC y así llevar a cabo los sueños de proyectos individuales y colectivos de miles de mujeres que quieren incursionar en el mundo de los negocios digitales. Conocerán también qué son las violencias digitales contra las mujeres, las niñas y adolescentes, cómo proteger y crear redes de protección. Algunas de las temáticas específicas que se desarrollarán en el curso son las mujeres y las TIC, emprender TIC y TIC para la equidad de género, entre otras. Y bueno, las opciones virtuales para emprender no se detienen. ¿Qué nos cuenta al respecto, Catherine? Gracias, Cristina. Debido al desempleo que ha generado la pandemia, un grupo de colombianas lanzará el 3 de octubre una plataforma para mujeres, Somos Colectiva, con el primer Summit virtual sobre el emprendimiento, sostenibilidad y bienestar con el fin de mujeres hispanohablantes con conciencia innovadora y colaboradora que busquen una sociedad más consciente e igualitaria, aumentando su productividad en términos de educación, emprendimiento, empleabilidad, de acuerdo a los intereses de cada mujer. A través de la integración de plataformas online, se ofrecen 23 kits de conocimiento, cada uno de ellos elaborado por diferentes mentoras, con una suscripción de 20.000 que da acceso al contenido por un mes. Videos en formatos de microcursos, de descargas de recursos educativos, consejos, inspiración y experiencias únicas de bienestar, clases de yoga, fitness, meditación y talleres de pilates junto con música y baile. El colectivo recibió el apoyo de diferentes empresas y gremios como Confama y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Y asimismo han generado alianzas con mujeres de emprendimientos sostenibles liderados por mujeres. Y bueno, cerrando el tema de la tecnología, Alejandra nos habla de una alianza en pro de los derechos de la mujer. El jueves 1 de octubre se estrenó el primer podcast Aquí Hablamos Todas, que llegó para hablar sobre los derechos de las mujeres y de los nuevos desafíos para lograr la igualdad gracias a la alianza entre la ONU Mujeres y la Embajada de Suecia en Minitic y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Este nuevo proyecto unirá las voces en búsqueda de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia con el objetivo de contar historias inspiradoras de mujeres líderes colombianas que han hecho parte importante de la búsqueda de la igualdad de las mujeres en el país. Desde esta experiencia de vidas y temas como arte, la literatura, el manejo empresarial, la tecnología y la ciencia, se busca resaltar la vida de las protagonistas que han logrado avances y desafíos para las nuevas generaciones. Y bueno, seguimos en Sentido Femenino, son las 9:01 de la mañana. Esto es Sentido Femenino, la nueva realidad de la noticia. Y bueno, yo ahora les quiero hablar de Mayerly Vergara, una activista colombiana de la Fundación Renacer, quien este año es galardonada con el Premio Nansen, la máxima distinción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugios, ACNUR. Reconociendo su compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil. Maye, como le dicen cariñosamente, ha trabajado durante más de 2 décadas en el rescate de niños víctimas de redes de tráfico y explotación sexual, coordinando desde Río Hacha la actividad en la costa caribeña en una fundación que ha asistido a más de 22.000 adolescentes y niños supervivientes de la prostitución y otros tipos de violencia sexual y de género, arriesgando su propia vida durante la misión. No. ¿Todo eso te vas a comer? Sí. Y el mundo entero también. Si tienes hijos ya no puedes trabajar. Justamente porque tengo hijos es que quiero trabajar. Las mujeres que se maquillan son inseguras. ¿Qué bien me queda la inseguridad entonces? Nadie elige por mí. Es mi elección. Es mi expresión. Ésica. Mi expresión. Mi elección. Siempre nos han llamado el sexo débil. Ja, ojalá todos tuvieran nuestra fuerza. Nuestra fuerza para luchar contra el mundo. Para nunca rendirse y seguir adelante. Para romper estereotipos.
para luchar contra el cáncer, para exigir igualdad y no ser tachadas de locas. Porque cuando nos juntamos, logramos cosas asombrosas, no solo porque unimos fuerzas, sino porque demostramos que siempre hemos estado acá, porque cada vez sobresalimos más. Por eso podemos decir algo muy cierto: las mujeres ticas sabemos llegar muy lejos. Donde ella en redes sociales muestra una cara falsa, donde nadie sabe cómo ella trata a todos. Continuamos con la información nacional y Alejandra nos va a hablar sobre una extraña desaparición. Se trata de Betty Vallejo, de 58 años, cuya desaparición tiene consternados a los habitantes de Armenia, pues su familia la reportó como desaparecida el 7 de septiembre en el barrio Los Quindos, al sur de Armenia, y hasta el momento no han dado con su paradero. La mujer fue vista por última vez por su madre, quien declara que ella estaba en su vivienda unas horas antes de la desaparición y que nadie la vio salir horas después. Hasta el momento, las únicas versiones que se tienen son las de las arrendatarias que vivían en dicho lugar hace un mes y resultaron con las pertenencias de la mujer porque, según ellas, Vallejo tenía un problema muy grave y tardaría mucho en volver. El caso ya fue abordado por el más reciente Comité Departamental de Orden Público, en el cual se estableció una recompensa de 10 millones de pesos para quien suministre información sobre el paradero de la señora, pues las sospechosas de la desaparición abandonaron la vivienda y se desconoce dónde están. Nos trasladamos a Santander, más específicamente a Girón, con la noticia de una noticia lamentable. ¿De qué se trata, Catherine? Hablamos de Analiet Alexandra Marcanoy, una mujer de nacionalidad venezolana que fue encontrada muerta en extrañas circunstancias por sus amigos y familiares, quienes acudieron al lugar de su residencia en la tarde del miércoles tras no saber nada de ella en 3 días. El propietario del edificio ubicado en Puerto Madero, en el municipio de Girón, Santander, indicó que no la veía desde el lunes, por lo que acudieron al CAI más cercano para recibir ayuda de las autoridades e ingresar al segundo piso donde vivía Marcano. Cuando ingresaron a la vivienda, encontraron una escena macabra y el cuerpo de la mujer estaba envuelto en sábanas y bolsas. Según el reporte de las autoridades, no se pudo establecer qué tipo de violencia fue utilizada en este asesinato, ya que el cuerpo de la mujer presentaba avanzado estado de descomposición. El CTI hizo la inspección del cadáver y lo trasladaron a medicina legal para establecer las causas de la muerte. Las autoridades iniciaron la investigación. Sin embargo, versiones preliminares indican que la mujer estaba viviendo con otras personas cuyas pertenencias no se encontraron en el lugar. Alejandra, ¿qué información tienes sobre el secuestro de una colombiana en Malí? La Cancillería colombiana se pronunció este miércoles sobre el caso de Gloria Narváez, la monja oriunda de Pasto, Nariño, secuestrada el 7 de febrero del 2017 por un grupo extremista aliado de Al Qaeda en Malí, África. Aseguró que junto a la Santa Sede se han hecho gestiones diplomáticas y averiguaciones durante estos 3 años sobre el estado de salud y el paradero de la mujer. También que el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa trabajando en alianza con otros gobiernos amigos para lograr su liberación lo antes posible. Por otro lado, familiares de la religiosa lanzaron fuertes señalamientos en contra del gobierno, la Cancillería, el Vaticano e inclusive del Gaula de la Policía Nacional, que también había estado colaborando, por la falta de compromiso y la total indiferencia en estos últimos años. Lo que su familia hasta el momento sabe de ella es que está con vida, que vela por los heridos de la guerra que vive Malí y tienen la certeza de que se encuentra en la frontera entre Burkina Faso y Malí. Dando un salto a las noticias internacionales, Jennifer nos tiene información sobre una postulación laboral bastante controversial. ¿De qué se trata? Así es, Cristina. 8 mujeres francesas desafían a la Iglesia Católica postulándose a puestos religiosos vetados a las mujeres. Se postularon como obispo, diácono, presbítero y otros puestos católicos ocupados tradicionalmente por hombres. El pasado viernes, Cristina Moreira salió de la Nunciatura de París tras su encuentro con el nuncio encargado. Esta francesa de origen gallego y otras 7 mujeres, meses atrás decidieron desafiar las reglas de la Iglesia para denunciar la inmensa injusticia de prohibir a las mujeres ocupar puestos eclesiásticos reservados naturalmente a hombres. Moreira lleva 5 años de sus 56 años dando misa en La Coruña, desde que fue ordenada presbítera. Esa ha sido la última de las 7 reuniones que el embajador del Papa Francisco ha celebrado con discreción desde el pasado mes de septiembre, con estas mujeres que reclaman obtener un reconocimiento de la Iglesia, que son creyentes y practicantes como católicas laicas
y desean que más mujeres como ellas puedan tener un papel activo en la Iglesia Católica, y adicionalmente desean hablar también con el Papa y con la Conferencia Episcopal Francesa, algo que hasta el momento no ha sucedido. Y a las 9:08 de la mañana hablemos de las repercusiones que está teniendo el COVID-19 en el mundo laboral. Cristina, según el estudio anual sobre las mujeres en el lugar de trabajo publicado este miércoles por McKinsey Company y Linen.org, una cuarta parte de mujeres está evaluando abandonar la fuerza laboral o limitar aspiraciones profesionales debido a las demandas adicionales que ha generado la pandemia del COVID-19. Por cada 100 hombres que son ascendidos a puestos gerenciales, solo 85 mujeres son promovidas, lo que amenaza la carrera laboral de las mujeres. Las madres que trabajan y ocupan un puesto laboral de alto cargo tienen 3 veces más probabilidades que los padres trabajadores de llegar y hacerse cargo de la mayoría de tareas del hogar, además de atender a sus hijos. Las estadísticas muestran que en estos casos de abandono laboral se presentan particularmente unas mujeres negras. Según el informe de las mujeres en el mundo laboral, para el que se encuestaron a más de 400.000 mujeres empleadas en 317 empresas, la participación de mujeres entre 25 y 54 años alcanzó su punto máximo en el 2000. Luego disminuyó tras la crisis financiera para comenzar a acelerarse nuevamente desde el 2015 hasta la pandemia. Y bueno, pareciera que en cada emisión de Sentido Femenino nos viéramos obligadas a mencionar algo relacionado a Donald Trump, quien además resultó contagiado misteriosamente de COVID-19, algo bastante oportuno para su candidatura presidencial. Pero bueno, esta semana no es la excepción. ¿De qué tenemos que hablar esta vez, Catherine? Gracias, Cristina. El pasado martes, acompañada de activistas de la comunidad inmigrante, Sandra Díaz, ex empleada indocumentada que trabajó para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante 4 años, denunció ante la prensa estadounidense que él es un hipócrita por no pagar impuestos y mentir ante los debates presidenciales para quedar bien ante el país. Según relata la mujer, el mandatario ha evadido el pago de impuestos durante años, mientras la población indocumentada paga millones de dólares en impuestos. Recientemente, el diario The New York Times informó que Trump ha evadido el pago de impuestos durante 10 de los últimos 15 años. Y que solo pagó $750 en el 2016. La mujer declaró, abro comillas, cuando Trump se postuló a la presidencia en 2016, mis compañeros y yo pensamos que sería una buena oportunidad para nosotros, porque siempre nos contrató y nos traería algo mejor. Pero la sorpresa fue que nos trató mal. Cierro comillas. Bueno, ahora hablemos de los deportes. Alejandra nos va a hablar de la primera entrenadora colombiana en Europa. Se trata de Giranis García, que como lo dijo Cristina, es la primera entrenadora colombiana en Europa, que asumió el cargo de directora técnica de TV Brecht, un equipo femenino en la séptima división de una liga que tiene más de 50 años de historia. Viajó a Alemania desde el 2008, pero durante la pandemia le dieron la oportunidad de llegar al primer equipo, luego de estar a cargo de divisiones juveniles como parte de su estudio. Durante la cuarentena hizo un curso con Barcelona sobre análisis técnico y cursos especializados en fútbol femenino. En estos momentos tiene la responsabilidad de dirigir el club de mayores que juega con la séptima división, pero que cuenta con otra plantilla femenina en una categoría mayor, donde esperaba aprender mucho para ponerlo en práctica en el Club Colombia o la selección. La participación femenina en el fútbol cada día se amplía y Jennifer nos trae información al respecto. La Asociación Paraguaya de Fútbol designó el jueves a Zulma Quiñones, de 33 años, a cargo del VAR, en el encuentro entre Nacional y Sol de América, siendo ella la primera en el fútbol paraguayo y una de las pioneras en Sudamérica. Quiñones asumirá esa responsabilidad después de un proceso de formación de casi 2 años que incluyó un curso intensivo de agosto a diciembre de 2019 para que un árbitro pueda entrar en la cabina del sistema. Con insignia de FIFA desde 2012 y con un partido de hombres este año en la Copa Sudamericana, Quiñones tiene un vasto recorrido desde que en 2007 comenzó a pitar partidos de la Unión del Fútbol del Interior en la Liga Rural de su país.
Y en contrapostura a lo que nos acaba de informar Jennifer, Alejandra nos tiene un caso de censura en el mismo gremio deportivo. El pasado miércoles, la participación de Viviane Steinhaus, primera árbitra de la historia de la Bundesliga, quien se encargó de dirigir la final de la Supercopa Alemana como homenaje de despedida de su carrera, fue censurada en la televisión iraní. La transmisión fue cancelada por el canal principal encargado de emitir los eventos deportivos, dejando a los aficionados sin la posibilidad de ver tanto la final como el último partido de la exitosa carrera de Steinhaus. Pero no es la primera vez que algo así ocurre. En febrero del pasado 2019, la prensa alemana canceló a última hora el partido que también dirigía la mujer. La televisión pública iraní está controlada por el sector más conservador de la República Islámica, cuyo estricto código de vestimenta obliga a las mujeres a cubrirse. Por tanto, los pantalones de fútbol estarían vetados por el sector femenino. En un tuit, Natalia Miri, corresponsal del medio alemán ARD, declaró, hablo comillas, Viviana es una mujer y viste pantalones cortos. Se supone que uno no ve esas cosas en la televisión estatal iraní. Catherine, ¿nos tienes información sobre el deporte blanco? Gracias, Cristina. La tenista holandesa Kiki Bernes, número 8 del mundo, tuvo que salir de la pista 14 de Roland Garros en silla de ruedas, con el cuerpo paralizado por los calambres. Aunque el pasado miércoles, Bernes derrotó a la italiana Sara Errani en la segunda ronda del torneo parisino, el combate, que duró cerca de 3 horas, le pasó factura. Muslos, brazos e incluso dedos, todo el cuerpo de Bernes parecía sufrir durante el partido o sentada en su silla frente a los juegos. El resultado final, 7-6, 3-6 y 9-7, da muestra de lo duro que resultó el partido para ambas tenistas. Ni la intervención de los servicios médicos ni los masajes parecieron aliviar sus molestias. No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? ¿Tiene el cambio? Total, solo es cambiarse. ¿Cómo sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control, ya. Siembra células madre en tu rostro con Teatrical, las cremas faciales que contienen células madre de una flor. Su exclusiva fórmula humecta la piel de tu rostro de célula en célula. Encuentra Teatrical en sus 4 variedades, humectante, aclaradora, desmaquillante y antiarrugas. Siembra células madre en tu rostro con Teatrical. Con Teatrical, tu piel florece día a día. Pasemos al mundo del entretenimiento. Empecemos con Catherine, que nos trae una noticia que afecta a la reconocida EPA Colombia. ¿De qué se trata? Les cuento que Angélica Ferreira, ex empleada de Daneidy Barrera Rojas, la EPA Colombia, a través de su cuenta de TikTok, hizo graves señalamientos en contra de la influenciadora y su familia. Según manifestó Angélica, EPA Colombia aparenta ser una persona en redes sociales y fuera de ellas es otra. Donde ella en redes sociales muestra una cara falsa. No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es... Indicó que el momento en el que la despidieron de la peluquería de Daneidy Barrera, también la trataron mal y le retuvieron sus pertenencias. Y fue más allá. Dijo que si llega a pasar algo a ella o a su familia, los únicos responsables son EPA Colombia, ya que al parecer Gerardo Barrera, papá de la influenciadora, la amenazó. La razón del despido de Angélica no está muy clara. Ella solo afirma que fue por un chisme de pasillo. En un video recientemente, Daneidy Barrera Rojas pidió disculpas y que no le hicieran caso a las demás personas, haciendo referencia a Angélica, y dio a entender que su ex empleada solo tiene odio en su corazón y siente envidia de ver cómo alguien sale adelante. Y con esta información cerramos nuestro noticiero de la semana. No olviden visitar nuestras redes sociales para la ampliación de esta y más noticias. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días a las 8 de la mañana. Esto fue Sentido Femenino, la nueva realidad de la noticia. We'll be right back.
Bueno, rápidamente. Bueno, en primer lugar, mucho cuidado con la producción. Hay que estar un poquitico más coordinados con ese tema, ¿vale? ¿Quién hizo control locutor hoy? ¿Caterin? Profe, sí, pero es que yo tengo una pregunta. Porque es que yo no sé cómo funciona el compartir pantalla. Es que no pude coordinarme con el guión porque me daba cosa abrir acá y que se viera allá. Entonces lo abrí en el celular y por eso es que me perdí tanto, por tonta. Pero entonces, pues no sé, sí, o sea, eso fue error mío porque no sé cómo funciona. Si yo quito de acá de mi computador, Sara, no sé qué pase con ustedes. Fue por eso, porque ven ahí. Si tú cambias el Sara a Word, no va a dejar de sonar lo que estás... Acá veo, es lo que estoy viendo, ustedes no lo ven, ¿sí? ¿O sí lo ven? Sí, tú estás viendo, o sea, el Sara. Nosotros estamos viendo el Sara. Ah, ok, bien. Yo pensé que si yo cambiaba de esto, cambiaba también todo, y pues por eso no abrí el guión en mi computador. No. Y pues lo abrí en el celular y pues, profe, sí, fue error mío lo de los audios, porque es que se me corría el celular re mal, lo siento. Descoordinación ahí, entonces, para que lo tengas en cuenta para la próxima. Sí, señor. De todas maneras, la actitud de ustedes es muy buena al aire. La lectura también es perfecta por parte de todas. Vale, uno que otro fallo muy mínimo realmente, todas lo hacen muy bien, sobre todo porque ustedes tienen una dificultad adicional, que es buscar noticias de solo mujeres. La única noticia que dieron de alguna persona, y de todas maneras tenía que ver con una mujer, era la de Donald Trump, pero de resto, y eso porque se enfermó también Melania, si no, pues seguramente valía tres tiras. El hecho de que Trump se hubiera enfermado, todo le han dado mucha relevancia a una noticia que pues no sé, tal vez como para contarle a la gente lo que la gente quería, seguramente, porque todo el mundo seguramente estaba queriendo y deseando que, bueno, nosotros no, porque pues nosotros no creo que le deseemos el mal a nadie, pero sí la gran mayoría de personas seguramente le estaban deseando el COVID a Trump, y tómalo, ahí está, se les cumplió el deseo. Bueno, bien la editorial, muy acertada en sus comentarios, la producción está muy bien, solamente que hay que ajustar la coordinación entre ustedes. También tienen que hablar en el tema interno, qué pasa con Jennifer, porque solamente dio tres noticias hoy, y el resto todas hablaron, Jennifer... solamente dio tres noticias. Sin embargo, ustedes tienen una muy buena dinámica al aire. Traten simplemente es de corregir el tema de producción, porque pues eso aparte que baja puntos al programa y lo hace menos atractivo, ¿cierto? Lo que hace es que ustedes también se descoordinen entre ustedes, se frustren un poquito, y entonces esa frustración a veces se ve en el tema de la actitud. Entonces es por eso que tienen que cuadrar bien esa coordinación. Y en el tema interno, cuadren por favor con lo de Jennifer, porque sí me preocupa que solamente haya dado tres noticias hoy y no participó, sino en, yo creo que una internacional, una deportiva y otra noticia que no recuerdo exactamente. Pero entonces eso no puede pasar, porque pues la idea es que sea un trabajo de equipo y que todas participen y tengan más o menos equilibrio en ese aspecto, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Esas serían como mis consideraciones generales del programa. Por favor, revisen ese tipo de cuestiones para que sigan mejorando, porque ustedes venían en un muy buen nivel, no pueden bajar.